Para muchos, Chincha es el Carmen y el Carmen son los Vallombrosio. Nadie puede decir que ha conocido ese pueblo si es que no ha visitado a esa tradicional familia. Ese fue el caso de Miki González, que se quedó a vivir varios años allí para saber más del folclor negro. Amador Vallombrosio es para mí un ejemplo de ser humano. En realidad, son una serie de cosas muy valiosas que aprendí con Amador y la gente del Guayabo, dice Miki González. Aportó muchas cosas a la cultura y a mi vida en particular. Me dio un montón de parámetros de cómo ser una mejor persona. Don Amador te está viendo desde el cielo. ¿Cuál sería tus palabras para don Amador Vallombrosio? ¡Primo!